rutina que hace la patrulla preventiva de Carlos Paz, que es precisamente de nuestra policía, porque un medio había informado que era Policía Federal, proceden a controlar un vehículo Ford Escort color gris, con dos personas a bordo, una pareja, hombre y mujer, mayores de edad, y en el registro del vehículo se logra secuestrar la totalidad de 315 gramos de cocaína o clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo en la suma aproximada entre los 5 y 6 mil pesos. ¿En qué quedaron estas personas en calidad de detenidos? Sí, quedan detenidos a disposición del juzgado federal en turno y es quien va a resolver cuál va a ser la situación procesal con la cual planea continuar. ¿De acuerdo a la cantidad secuestrada? ¿Esto se estima de consumo personal o es ya para venta? No, por la cantidad para nada se puede presumir que es consumo. O sea, se entiende de que incluso la presencia de ese monto de dinero se entiende que se estaba procurando vender o se dedicaban a la venta. Mayor, tenemos entendido que también hubo otro procedimiento relacionado con drogas. Sí, en la colectora de inmediaciones de conocido boliche bailable, que no tiene nada que ver, obviamente, también en un control rutinario se procedió a identificar una persona que se conducía en un vehículo, un señor procedente de la ciudad de Córdoba, al cual se le secuestró la cantidad de 20 gramos de cocaína y también quedó procesado y a disposición del mismo juzgado federal.